Gustavo Bolívar hizo su propia encuesta y perdió. Carlos Fernando Galán le ganaría. El candidato a la alcaldía de Bogotá contrató una encuesta y los resultados mostraron que el aspirante del nuevo liberalismo le ganaría en la segunda vuelta. Las últimas encuestas muestran que Carlos Fernando Galán lidera la intención de voto, seguido de Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, que se pelean el paso a la segunda vuelta. Aunque con porcentajes distintos, todas marcan una amplia diferencia entre el candidato del nuevo liberalismo y los demás aspirantes. Candidatos como Gustavo Bolívar han puesto en duda la veracidad de estas mediciones. El aspirante del Pacto Histórico asegura que la estrategia, aunque no dice de quién, se basa en desanimar a quienes piensan en votar por él, e inflan a Galán. Esta es la desconfianza del también libretista frente a las encuestas de intención de voto, que decidió hacer una propia. Para su sorpresa, según detalló en un video que publicó en redes sociales, Galán sí lo vencería en una segunda vuelta. Me acaba de llegar una encuesta que ordenamos, una encuesta sincera, porque nosotros no nos podemos engañar. Una encuesta hecha a personas de carne y hueso. Galán y yo estamos en empate técnico en la primera vuelta, pero para la segunda vuelta si pierdo con Galán, tengo que ser sincero, expresó Bolívar. De acuerdo con el ex senador, toda la ultraderecha se une a Galán. A su juicio, ese respaldo se debe a que Carlos Fernando Galán representa los intereses corporativos de esas mafias de las contrataciones y corrupción en Bogotá. Eso sí, no presentó prueba alguna de sus acusaciones. Al ver que ni en sus encuestas ganaría, Bolívar le pidió a sus seguidores que consigan 2 votos más para evitar su derrota en la segunda vuelta, para la cual ya hay fecha. Cada uno de ustedes consiga 2 votos más y ganemos en primera vuelta. Salvemos a Bogotá del continuismo. Galán es Claudia López 2 y Peñalosa 3. Más buses, más contaminación, cero reciclaje, más cemento, menos verde, más hambre, más corrupción, agregó.